dejé de trabajar un tiempo. Tony bien salió, desapareció mis moretones y me levanté a trabajar. Salí, a pesar de que todos me miren, pero con la frente en alta. Es un arma de doble filo, eso decir, anda a denunciar, no te calles, porque ¿qué pasa? Doña Juana se va y denuncia en el Ministerio de la Mujer. Ellos le dicen, sí, tenés que irte, tenés que hacer lo otro, pero le dejan ahí, no le hacen el seguimiento. ¿Qué pasa? Después Doña Juana se tiene que ir en su casa otra vez porque no le resultó la denuncia, no hubo absolutamente nada. ¿Y qué pasa? Su marido, su novio, su concubino, lo que sea, se da cuenta que no tiene validez, y no tiene ayuda de nadie, no tiene protección y vuelve a reiterar la violencia. En el 90 los casos de feminicidios, pues ya hubo una denuncia previa. Muchas mujeres murieron con medida de protección. No te sirve eso. Secuelas psicológicas se quedan. Y yo trato de salir de esto y gracias a mi familia. Porque yo no iba a hacer la denuncia. Yo no iba a hacer la denuncia ya otra vez. Sino que mi familia vinieron y se dieron cuenta que algo me pasaba. Es muy importante la ayuda de la familia. Yo no creo que sean incrédulos los jueces. Muchos jueces son amigos de los violentos y muchos, o la mayoría, yo creo que son jueces o fiscales mercenarios. La violencia no tiene clases sociales, tampoco discrimina profesión, club deportivo, nada. A cualquiera nos puede tocar.